todos y bienvenidos a este episodio número 12 de Alien Isolation. Y bueno, lo habíamos dejado aquí en esta especie de puff, ¿no? Cuando nos dirigíamos a hablar con Waits, después de la cabronada que nos hizo con el Alien, que nos utilizó de cebo. Así que bueno, vamos a... Creo que nos teníamos que dirigir. Sí, hay que entrar, colarse por aquí donde estaban los humanos. Pero tendrá que haber algún sitio. Este conducto no sé a dónde va, la verdad. A ver esto. Este conducto debería de ir a... No sé, debería de ir hacia... Wait, soy Ripley. ¿Qué está pasando con los androides? No lo sé. ¿Qué pasa con el cambio en el estado de alerta? ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Estoy intentando contactar con Samuels. Puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo. Bueno, vamos directos hacia donde están los humanos y también me imagino que los androides. Que van a ser un problema, me parece. Vamos a ver cómo vamos de equipados. Vale. No podemos pasar, hay que restablecer la corriente. Vale. Bueno, aquí no hay más. No, la radio no la voy a usar, que seguramente va a hacer ruido. Así que supongo que habrá que restablecer la corriente. Madre mía, la que se va a liar aquí. Sí, yo me voy por aquí, pero vamos, cagando leches. Pinta nada bien esto, ¿eh? No pinta nada bien. Ahora hay cosas abiertas aquí, que no estaba. Como esto. Espero que los androides no se les dé por ir por los túneles. Los agentes de la oficina de cualidad,
estoy. Sí, estoy en otro sitio. Pero aquí ya estuve, ¿eh? Aquí ya estuve. Bueno, realmente solo hay un androide, así que tampoco es para tanto la cosa. Voy a ir para allá y me lo voy a cargar. Ahora da casi igual el ruido. ¿Cómo está el alien? Y esto, yo no sé si por aquí. Parece que ya se acabó la orquesta ya. Así que vamos a ir a por el amigo robot. Haya muchos por aquí, porque solo falta que me encuentre varios. Vente, vente aquí, anda, que te voy a poner de verano. Aquí dos. Secuencias de separación de la estación completadas. Gracias por su colaboración. Me cago en la hostia. Macho, qué putos pesados. Va, 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 cárgate. Aquí había otro, vale. No, no tiene nada. Bueno, dos androides que ya me han hecho gastar unas cuantas balitas. Pero bueno, ya tenemos ahí también, así que perfecto. A ver qué hay por aquí. Nada, de los androides
es un juego de niños comparado con con el Alien, la verdad. No sé si hay algo por aquí. Mira, por aquí no vamos a poder. Bueno, mira, balitas de revólver. Que nos vienen las prendas. ¿Qué pasa? ¿Quién ha disparado? No andarás contra mí, ¿no, cabrón? Hostia, pues me está disparando. Ah, me está disparando. Espérame, que te voy a poner. Viaje con nosotros. Ante usted se abre un universo de oportunidades laborales. Únase a la familia Simpson. Simpson, juntos por el mañana. Hostia, ¿por qué pasa? Ah, vienen más. Joder. Bueno, habrá que darse prisita. Yo no veo por aquí salida ninguna. Me jodas que nos hemos quedado aquí. Que hago una leche. Culo, cabrón. Por encima que os zafo. Me vais a disparar, cabrón. Wait, por el amor de Dios, Apolo ha dejado libres a los androides. Atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Si vemos algo por aquí. Vale. Sensor y compuesto B. Una puertecita o algo, ¿no? Digo yo. Anda por arriba el otro huevón escondiéndose. De su sombra. Puede confiar en nuestros androides amigos. Siempre cerca, listos para ayudarme, trabajando para usted. Nuestros científicos están diseñados con la sencilla de mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigos, brillantemente simples, simplemente brillantes. Vale. Joder, otro puto androide. Tengo todo lleno. Se escuchan pasos, pero no sé dónde coño vienen. Bien, de lanzallamas. Está todo cerrado. Digo yo, estas puertas no se abrirán, ¿no? Poder pasar. Pero la alerta de contención de riesgo que se nos propone se ha elevado a Omega. Manténganse alerta.
que era un terminal. Bueno, debe ser por aquí, lo que pasa es que eso está cerrado. Bueno, aquí mapas. Nos actualizará. Vale. Perfecto. Wait, hay unas puertas de seguridad bloqueándome el camino. Puedes abrirlas. Wait. ¡Cabrones! ¡Cabrones asesinos! ¡Dejadlos en paz! ¡Deteneos! ¡Cabrones! Hostia, se han cargado al Waits. Pues hay que buscar una ruta alternativa. ¿Qué ruta alternativa? Tiene que ser por donde estaba subiendo el otro cabrón antes. O sea que tengo que ir por allí ya por huevos. Mientras solo sea uno, no hay problema. Ahí viene. Venga, vente. Algo no me cuadra. No debería vente. Estar aquí. Vente, que te va a cuadrar ahora. Eso. Bueno, cinco tiritos justos. Cinco, seis balitas. Perfecto. Hostia, aquí hay más mapas, no lo había visto antes, a ver. Bueno, vamos para allá. Vamos a acercarnos a las puertas porque aquí hay, se ve que hay puertas que abren. Y para mí parecía que estaban cerradas. Bueno, esto nada. Seguimos. Les avisamos de que Apolo ha elevado el nivel de alerta a Omega. Gracias. Me parece muy bien. Más mapas. Bueno, imagino que son los mismos, porque yo tampoco... No, son diferentes. Estamos ya en el sitio. Hostia. Por aquí no es. Entonces, si por aquí no es. Que aquí hay un problema, que un mogollón de portales. Bueno, vamos a grabar la partida. Que mira, nos viene de perlas. Si hay algo más por aquí. Vamos a guardar. Y aquí hay un terminal. Espero que este sea el que restablece la electricidad. Uy, aquí qué coño son. No serán de perros, ¿no? No. Son camas. Vale, son camastros. Vamos al terminal. Socorro. Hey, ¿sigues ahí? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente listos para quedarnos en el Anesidora? Me encerraron en un laboratorio, en la Torre Sistech. Por favor, por amor de Dios, ven a buscarme. Los ascensores no funcionan, hay cuerpos por todas partes. Puedo oírlo tras las paredes. La torre residencial Solomon contiene todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar. La galería Solomon, nuestro centro comercial, satisface las necesidades de los visitantes a la estación, además de las de la población residente en Sebastopol. Los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites de Josiah Singh, nombradas en honor al fundador de Season Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias.
vamos a ponerlo en la grabación, porque si no se acopla. Gates, te dejo esto para cuando despiertes. Sé que no tienes la cabeza para nada después de que esa cosa saliera de Foster, pero tienes que dejar de joderlo todo de esta manera. Te pillaste un ciego increíble y te fuiste de la lengua con la gente que dormía en el centro comercial. No veas la cara que se les puso. Tuve que sacarte de allí. No podemos volver por allí. La gente no puede saber que estamos relacionados con Marlowe y la Isidora. Volveré cuando se te haya pasado. Bueno, vamos a... La rellenamos y vamos a crear otra. Tenemos esto lleno. Escopeta por ahora me la voy a guardar por si aparece algún enemigo más tocho. Miles. Hostia, aquí hay dos, ¿eh? Ey, tomas por el culo, cabrón. Me gusta. Y ahora creamos la... Hay que empezar a probarlas porque me da a mí que voy a acabar el juego sin utilizar la mitad de las cosas. Vale, y ahora... ¿Por allí o por acá? Vamos por acá primero, a ver si hay algo. Componente adhesivo. Por aquí. Quiero saber dónde vamos al corredor de suministros. Pero antes de ir por aquí, vamos a ver si hay algo por acá, ¿no? No importa nada. Eso tampoco. Y allí hay una... Esto nada, un ascensor. Solo hay esto, bueno. Y vacío. Pues nada. Ah, bueno, espera, que aquí hay otra cosa. Mejor hay suerte. Etanol y pal de carga. Nada, pues.
seguir por las escaleritas esas. Esto con el alien de correr no lo hacía, ¿eh? Aunque bueno, hay que aprovechar mientras porque ya os digo yo que va a volver, ¿eh? No me creo nada que el alien se haya quedado ahí en la estacada. Para lo contrario. Pero... Antes de que se abre un universo de oportunidades laborales. Hay puertas que mirar. Simpson, juntos por el mañana. Bueno, por ahora no parece que haya androides por aquí. Lanzallamas, me encanta. ¿Dónde hay que firmar? 357, ya vamos recuperando. Trampillita, ¿y esto dónde nos llevará? Esto no va a abrir ni de coña, ¿no? No. Pues vamos a ver a dónde nos lleva esta trampilla. Hombre, etanol. Pero ya lo tengo lleno todo. Es más, creo que aquí ya estuve. Creo que aquí ya estuve. No, 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 no. Me acuerdo que estuve en el otro lado y veía esto, es cierto. Vale, un terminal. ¿Qué planes tienes? Mart, supongo que ya te habrás enterado de lo del desmantelamiento. ¿Qué planes tienes? Yo tengo contactos que me darán trabajo cuando nos vayamos. No te prometo nada, pero igual te buscan algo a ti también. Han empezado a cerrar las tiendas de la galería. La tuya sigue con los tablones de madera desde el año pasado. Da pena que la perdieras. No tuviste nada de suerte. ¿Sigues en contacto con Margaret y los niños? Deberías ir a verlos cuando abandones Sebastopol. Si quieres que te busque algo por ahí, me lo dices. Guillen. Aquí hay algo más. Riesgo de seguridad. Blit, tenemos que encontrar la manera de apagar los encargados autómatas. Son un peligro. Cada vez que empiezan la ronda de limpieza nos arriesgamos a que abran algo y se cuelen la cosa esa que va detrás de nosotros. O que entren los saqueadores. Vale. El alien, la cosa esa. A los residentes de Sebastopol. El proceso de desmantelamiento de la estación ha comenzado. Por favor, lean con atención. Un equipo de la compañía se encuentra en la estación para inspeccionar Sebastopol y poner en marcha el proceso de desmantelamiento. Por favor, ayúdenles en todo lo posible. Tenemos suficientes alimentos y suministros médicos. El desvío de la ruta de vuelo de la nave de suministros no afectará a su calidad de vida. La racionalización de recursos solo se llevará a cabo si se considera necesario. No se permitirá la acumulación de los mismos ni el tráfico ilegal. Por favor, informen de toda la actividad sospechosa a las fuerzas de seguridad de Sixon, que colaborarán con todos los mariscales coloniales para investigar los hechos. Se ha establecido un servicio de reubicación de la población. Estaremos encantados de ayudarles a dar el siguiente paso. Aunque los gastos derivados correrán de su cuenta. Si necesita mediación, vale. La gente tiene miedo, a ver. Llevaré unas 24 horas acampada en el centro comercial. La gente que hay aquí tiene miedo. Pero
sigue confiando en que el mariscal Waits matará a esa criatura. Se olvidan de otros peligros, se olvidan de sí mismos. La gente se está volviendo contra sí misma por comida, agua. No puedo quedarme aquí. Estos se encerraron aquí y se les estaba empezando a acabar ya los alimentos y todo. Vale. Por aquí era por donde estaba. Mira donde fui a dar toda la vuelta. Madre mía. Esta puerta está cerrada. Vale, solo nos queda ese conducto de aire. El ascensor no... Este se va a levantar. Como si lo viera, vamos. Así que... Paso tuya porque fijo que te levantas justo cuando me pongo encima. A grabar, ¿no? Bueno, tenemos un terminal de acceso. La fantástica Sebastopol, pedazo de estación. Nada, aquí no hay nada. Bueno. Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal. Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa. Pero... quiero asegurarme de que no te precipitas. Hablo de atrapar al espécimen sin matarlo. Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Waits. ¿Puedo prepararlo? Hostia, ¿dónde estoy? Eres mayor, Waits. No puedes empecé... seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número. Corto. Sí, sí, donde empecé la cacería, donde cogí lanzallamas. Fíjate dónde estamos. Entonces esto ya lo hemos visto todo, ya, ¿no? Esto está más que visto ya. Sí, lo de Marlo, vale. Esto ya lo vimos. ¿Y dónde está el Marshall? Hostia. Aquí ya salió parda. Aquí nada. Aquí ya estaba encerrado el que bajó a la expedición. Un ruido rarísimo, ¿no? A ver si quedan cosas que puedo coger ahora. No. Aquí no había nada. Bueno, pues a grabar. Buen momento. Tira por aquí. Hostia. Uf, pero ya no quedan ellos, Rip. Rip, están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Waits lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlo? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro, por supuesto. Quédate aquí, cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome, volveré a por ti. Bien, más lanzallamas... Está acojonado el chaval. Sí, pero ¿dónde tengo que ir ahora? Toma el tránsito hasta la torre Scimeth. Vale.
ves por aquí. Tendría que ser por aquí. Pero está cerrado, entonces tengo que dar toda la vuelta. Vale. Toda la vuelta a la izquierda. Y a la derecha. Joder, ya estamos ya. Vaya si produce accidentes. ¿Qué hago en la leche? Bueno, es que la puse muy muy tarde. Es que el tío vino muy muy rápido. Pero este me lo voy a cargar yo rapidito. Rip. Rip, están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Waits lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlowe? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Esto lo lanzo. Ah, vale, vale, mucho más práctico. Vale, vale. Entonces, joder. Yo pensé que solo se podían colocar, o sea, se pueden colocar en el suelo y lanzar. Esto me los voy a guardar porque seguramente cuando haya... Cuando haya dos o así juntos, igual conviene con la onda expansiva, podemos dañar a varios. Bueno, ahora ya está. Todavía tengo dos. Es lo bueno de no haber gastado casi ninguna desde el principio del juego. Vamos a ver. Debería de ser por aquí, ¿no? Si viene al objeto al máximo. Y ahora qué puedo hacer, pues mira, un molotov. Esto es importante ir haciéndolos porque luego nos vamos dejando muchas cosas de estas por el camino y... coño, qué susto, joder. Y es importante, ¿no? Es importante tenerlo ya fabricado y hueco para y tener hueco para los demás que vayamos cogiendo. Vale, entonces ahora para la derecha, pero una cosa. ¿Aquí qué hay? Algo que coger. Mapita o algo. Mira, ahí hay taquillas para coger de estas. Mira, una aquí. No hay nada, vale. Compuesto B. Piezas. Hay que fijarse, pero muy bien, porque algunas están puestas, mira, por encima de los... del decorado. Y ya no solo en cajitas como esta. Tenemos
otro. Hay otro huevón ahí. Hay otro huevón ahí. Mina personal, a ver. Esta no la he utilizado todavía, pero bueno. Se puede lanzar, joder. Bueno, vamos a ver. Tengo que ampliar el soldador también. Supongo que en breve me dejarán. Ahí tenemos. Madre mía, qué chulada. Hostia. Se está volviendo histérica. La leche. Me toca a mí. Hostia, cabrón. Hijo puta. Comentaba, ahora aparecen de estos. Deberíamos matar el tema de la seguridad. Esto no está permitido en esta instalación. Cago en la puta. Este se jodió, bien jodido. Aquí está el otro. A ver, bomba casera, nada, mina, bomba de humo. A ver, que meterme un chutín. Vale. Bueno, yo creo que ya he limpiado un poquito por aquí, ¿no? Tengo que coger este primero a la izquierda. No sé si coger lanzallamas. Voy a probar la escopeta. Tiene que ser interesante. Bueno, y vamos a grabar la partida. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un episodio bastante tranquilo, salvo por algunos androides que nos han ido apareciendo taraos. Ya empezamos a gastar ya un poquito de las otras armas y comprobando que son bastante potentes. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, que me imagino que será el número 13, de esta serie de Alien Isolation, que ya me imagino que ya debemos de estar ya casi llegando al final. Así que nada, un saludo y muchas gracias por ver el vídeo.